En España existen varios tipos de contratos de trabajo que regulan la relación entre las empresas y los empleados adaptándose a las diferentes necesidades. Cada contrato tiene sus propias características, derechos y obligaciones, tanto para el empleador como para el trabajador. Conocer estas diferencias es clave para asegurar un buen desarrollo laboral y cumplir con la normativa vigente. En este vídeo te explico de forma clara y sencilla los principales tipos de contrato de trabajo en España, sus características y cuándo se utilizan. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre una empresa y un trabajador por el cual este último se compromete a prestar su servicio de manera voluntaria a cambio de una retribución. Este contrato establece las condiciones de trabajo, como el tipo de jornada, la duración del contrato, el salario y las funciones que el empleado debe desempeñar. El marco laboral en España cuenta con una variedad de contratos adaptados a diferentes situaciones laborales. A continuación, repasamos las características de los tipos más comunes. Contrato indefinido. Este es el contrato que todo trabajador desea porque no tiene fecha de finalización. Proporciona estabilidad, largo plazo y más derechos para el empleado. Tiene las siguientes características. No tiene fecha de fin. Si el despido es improcedente, hay derecho a una indemnización. Consta de más seguridad y derechos laborales. Este tipo de contrato es útil cuando la empresa necesita cubrir un puesto de manera estable o cuando un trabajador ha demostrado ser una buena incorporación y se quiere hacer su contrato permanente. Contrato temporal. El contrato temporal es utilizado cuando se necesita cubrir un puesto de trabajo por un periodo limitado. Este tipo de contrato debe incluir una justificación de su temporalidad, como la realización de un proyecto concreto o la sustitución de un empleado. Sus características son: la duración está limitada a un tiempo específico. Puede durar desde 24 meses en un periodo de 30 meses. Una vez terminado el tiempo acordado o la tarea específica, el contrato expira. En caso de finalización, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 12 días por año trabajado. Existen diferentes tipos de contrato temporal. Por obra o servicio, que se utiliza para tareas específicas con duración limitada, eventual por circunstancia de la producción. Este es útil para atender un aumento puntual en la carga de trabajo. De interinidad, para sustituir a un empleado con derecho a reserva del puesto, bajas médicas, maternidad, etc. Este tipo de contratos se suelen utilizar para proyectos temporales, cubrir picos de trabajo o para reemplazar a empleados que están de baja temporalmente. Contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial establece que el trabajador presta su servicio durante menos horas que la jornada completa. Puede ser de duración indefinida o temporal, según las necesidades de la empresa. Este contrato tiene las siguientes características principales. Puede ser indefinido o temporal. Consta de menos horas que la jornada completa. La jornada a tiempo parcial no puede superar el 77% de la jornada a tiempo completo. El salario es proporcional a las horas trabajadas. Si el contrato lo permite, se pueden acordar horas complementarias de trabajo. Se utiliza cuando la empresa necesita cubrir puestos con menor horas, como trabajos a medio tiempo o durante determinadas franjas horarias. Existen otras modalidades de contrato menos habituales, como contrato de relevo. Se usa cuando un empleado se jubila parcialmente o se contrata a alguien para cubrir parte de su jornada. Puede convertirse en indefinido cuando la jubilación es completa. Contrato para la formación dual universitaria. Este contrato es para estudiantes universitarios que combinan su estudio con experiencia laboral en empresas relacionadas con su carrera. En resumen, entender los tipos de contrato de trabajo en España es importantísimo tanto para empleados como para empleadores. Cada uno tiene sus ventajas y está diseñado para diferentes situaciones laborales. Elegir el tipo de contrato correcto ayuda a establecer una relación laboral justa y promueve un desarrollo laboral saludable. Gracias por ver este vídeo y espero que te haya servido de utilidad. Si es así, puedes dejarnos un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!